Muy bien, y retomamos entonces, como decía Borges, ¿no? Tantas veces lo he dicho, la única máquina que da por hombre que nunca falla es la cuchara. Eugenio, estábamos hablando de que, en realidad, claro, el sistema ya colapsó, se está emparchando, pero en el corto plazo no va a quedar otro remedio que una, digamos, una versión nueva, un sistema previsional nuevo, porque estamos muy agotados, ¿no? Sin lugar a dudas, y concretamente, el gran debate es el financiamiento. Claro. Es decir, si no hablamos de esto, si no hablamos de dónde se saca la plata, seguimos en abstracción en todos los aspectos. La ecuación virtuosa, digamos, ¿cuál es la fórmula de los sistemas previsionales? Bueno, por supuesto que acumulan capital, no sé, los países candidatos, pero ¿cuál sería la fórmula para sostener el sistema previsional? Mira, hoy son formas múltiples, porque hoy ya no existe más la relación bismarckiana de los activos y los pasivos, porque cambió todos los métodos de producción. Entonces, en cualquier caso, hay un aspecto que es inadmisible y que es lo que en Argentina cada gobierno que pasa lo anuncia como si fuera un periodista, pero no lo modifica, que es que el 50% del trabajo es no registrado en negro. Claro. Digo, esto es uno de los temas esenciales. Es más, vos fijate que la declaración de cada uno que llega y dice, sí, es un problema, pero recién podremos bajar un punto en 2 años, qué sé yo, y nada hacen porque nadie empieza, porque a los 2 años tiene una elección. Tema 2, y esto está relacionado con toda la estructura del trabajo. Es decir, o se debate eso o no. Esa parte no tiene solución. No tiene solución. Y el otro gran tema es el apoyo fiscal, de dónde se saca la plata. Es decir, y esto es también parte de redimensionar absolutamente todo. Argentina tiene 100 sistemas previsionales. Todo distinto. Ahí me sorprendiste. ¿Cómo 100 sistemas? Claro, tiene cajas provinciales, 13 provincias tienen institutos propios, tiene cajas profesionales, cajas regionales, es decir, regímenes especiales, docentes universitarios, científicos. Unos cobran el 60, otros el 80, otros el 90. Es una diversificación que en realidad no se conoce en el mundo. En el mundo hay, en general, un sistema previsional, ¿no? Qué increíble, Eugenio. Bueno, Eugenio, si mañana jubilado, pensionado, gente de nivel de discapacidad tiene un problema electoral, ¿puede acudir a la Defensoría o tiene que ir a la Justicia Electoral? No, siempre es la Justicia Electoral y siempre teniendo presente que el voto no es obligatorio a partir de los 70 años, ¿no? Pero son los que más van a votar, ¿no? Más tempranito. Sí, por lo que te decía antes. Por lo que te decía antes. Yo creo que voté por primera vez a los 30 años, una cosa así. Por lo cual somos deseosos de ir a votar y por lo menos de mostrarle a los jóvenes que es necesario no perder el derecho, aunque uno en el cuarto oscuro se encuentre confuso, es el momento que más poder tenemos, ¿no? Exactamente, uno de los pocos, lamentablemente. Eugenio, gracias como siempre. Recordemos a través de números, está disponible la Defensoría. Estamos en Belgrano 673, atendemos de 10 a 17 todos los días. 4338-4900 es el teléfono. terceraedad@defensoria.org.ar el mail. Y nos encuentran en las redes a través de la palabra Gerontovida. Gracias, Eugenio. Buena suerte mañana. Sé que va a seguir también con emoción a votar. Un fuerte abrazo y hablamos en la semana.
Gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias. El doctor Eugenio Simino es el defensor del pueblo de la tercera edad.